ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ ecomedios. Esta es la furia, furia española, baila flamenco con los rivales. Esta es la furia por Almodóvar, por Camilo Sesto y por Perales. Esta es la furia ibérica, furia, sus adversarios la corta danza. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Esta noche mundialista aquí en Furia Española en Ecomedios. Estamos en vivo en AM 1220, ecomedios.com, para vernos en la plataforma digital de la radio, en YouTube, en Facebook Live, en la web, para sintonizarnos en el aire de AM 1220 hasta las 10 de la noche con esta gran victoria de la escaloneta. Argentina sufrió más de la cuenta. Ganó por penaltis ante la Holanda de Van Gaal y pasó a semifinales para ya toparse frente a los croatas. Un tema destacado de esta noche, con mucha lluvia. Llegamos hecho sopa, literalmente, aquí a los estudios de la radio para llevarte la mejor información. Y hoy, como habíamos pactado, nos visita el presidente del club, Diego Elías. No pudo venir Manuel Tomé Peón, uno de los vicepresidentes, por cuestiones de salud, pero vamos a esperar a Verónica Hermida. Nos decían que está por llegar a la radio para secundar al presidente actual y candidato a presidir nuevamente el club por los próximos 3 años. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenas noches, Turquito, Alfredo Alí. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Turquito. La plantilla españolista va a entrenar hasta el lunes 19 de diciembre y volver al trabajo en los primeros días de enero. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. España se quedó afuera con Marruecos. El nuevo técnico es Luis de la Fuente. Cesó en el cargo Luis Enrique. Claro, quedó afuera la selección española. Pasó tanto en tan poco tiempo que nos quedamos con la alegría de la Argentina, la tristeza de la Roja, que hizo un buen arranque de Mundial. Fue de mayor a menor y quedó eliminado. Porque es fútbol, ¿no? Y lamentablemente, por penaltis, quedó afuera del Mundial ante los marroquíes. Ya empezamos nuestra audición para meternos de lleno en las elecciones del sábado 17 de diciembre. El viernes pasado estuvo la oposición aquí con Joan Negreira y María Sol Méndez. Hoy nos visita el presidente Diego Elías. Las media lunas del abuelo son Gardel. Se podrían imitar, pero nunca igualar. Si corres igual velocidad al que va primero, no podrás ganar. Debajo del agua vos fumás. Las media lunas del abuelo son Gardel. Maintec Ingeniería. Más de 30 años fabricando calidad. Conozca nuestra variedad de válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.maintec.com.ar. 4919-9976. Instituto Santiago Apóstol. Un proyecto educativo laico, bicultural, ágil y moderno, creado para que sus hijos afronten los retos del futuro. Abierta la inscripción, nivel inicial, primario y secundario. Instituto Santiago Apóstol, Paso 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4-954-6637. Este programa de Furia Española especial con la visita de Diego Elías, candidato también a presidente para las próximas elecciones del 17 de diciembre, podrás revivirlo en redes sociales también, en nuestro Instagram, @radiofuriaok, y también en Twitter. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches al equipo y a toda la audiencia y los socios y los hinchas españolistas. Diego, a ver, ¿por qué decidiste presentarte nuevamente para este segundo tiempo que vos pretendés? ¿Y por qué el socio debe inclinarse por el oficialismo? Yo creo que desde las bases lo primero que tenemos que ver es que el oficialismo está conformado por gente genuina del Deportivo Español. ¿Sí? Por gente que está ligada al Deportivo Español, que viene ligada desde hace mucho tiempo a través de sus familias, a través de muchos años, y creo que es gente que ha respondido, que ha acompañado a su manera, como se pudo. Fue unos años complejos por todo lo que hemos pasado,
situaciones varias y entre ellos casi 2 años de pandemia, y creo que se han hecho muchas cosas buenas, y como siempre pasa en estos procesos de casi 5 años, hay detalles también a mejorar, de los cuales no los negamos, ¿sí? Y también tenemos, detectamos también las fallas y para corregirlos, pero creemos que hemos hecho muchas más cosas buenas que malas, y por eso creo que el socio nos tiene que dar esa chance de tener la continuidad, ¿no? El segundo tiempo de este proyecto, como para finalizar un sinfín de cuestiones, ¿no? En ese segundo tiempo, Diego, ¿qué cosas debes mejorar? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar por ahí algunas situaciones, poner en orden papeles que no han estado, ¿sí? Situaciones que por ahí se han atrasado por la vorágine del club, ¿sí? Porque el club siempre hay que ver en qué contexto tomamos nosotros el gobierno. Yo tomé un gobierno de emergencia, ¿sí? Un gobierno donde el presidente, que hacía 6 años que estaba, del 2012 al 2017, toma una drástica decisión y quedó prácticamente huérfano de la noche a la mañana el club, con una problemática gigante, económica también, estructural, y en ese contexto nadie se quiso hacer cargo del club. Todos se lavaron las manos, todos miraron para el otro lado. No me dijeron a mí porque me querían, porque era el único que puso la cara, puso el pecho y creía yo mismo en mi equipo y en mi persona para sacarlo adelante. Y creo que lo logré, porque si, y no es para colgarme medallas, pero creo que llega el momento de que la gente sepa algunas cosas. Si nosotros no hubiéramos actuado de sobremanera en muchas situaciones drásticas que tuvo el club hubiera cerrado. El club tuvo dos, desde que reabrió la institución, ¿no? En el 2007, vamos a decir, la Ciudad Deportiva, tuvo dos puntos álgidos. Uno fue antes que llegara Daniel Calzón, en el 2011, que la situación estaba en llamas, pero más estaba en llamas en el 2017. ¿Sí? Porque era el contexto muy diferente e inesperado, y nadie se quiso hacer cargo. Hicimos un trabajo titánico, ¿sí? Muy invisible, que no se iba a ver en el momento, se iba a ver con la proyección de los años. Y hoy Español está acomodado, por más que a muchos le cueste reconocerlo, hoy el club está acomodado en un sinfín de situaciones deportivas, institucionales, divisiones inferiores, obras, está acomodado, sueldos. Después entramos en detalle cada uno, pero hoy el club está caminando y está acomodado. Casualmente te iba a preguntar, ¿no? Digo, si querés enumerarme 3 o 4 cuestiones que crees que fueron altamente positivas, quizás la base de la plataforma que ustedes presentan para tener una continuidad, y si hay la autocrítica que pueden hacer de las cosas puntualmente donde han fallado. Sí, se han hecho, primero, bueno, después de algunos tropiezos en lo futbolístico, hace más de 1 año y medio que hemos encontrado un rendimiento superlativo, donde Español no baja del quinto puesto, ¿sí? Donde era prácticamente inaudito poder traer una figura, ¿sí? Alguien que yo lo considero entre los 10 mejores técnicos del país, a trabajar al Deportivo Español, como es Ricardo Caruso Lombardi, ¿sí? Era algo que no cabía en la cabeza de nadie. Cuando llegó Caruso Lombardi, me decían que venía justamente a vender humo por 2 meses, y hace más de 1 año y medio, y continúa el 2023 con nosotros, ¿sí? Y el cuerpo técnico le encontró la vuelta al equipo, porque fue trabajo del cuerpo técnico. Acordémonos que con el Zurdo Márquez salimos anteúltimo y con el mismo equipo salimos tercero en el Clausura 2021. Entonces, se ha trabajado, se han empezado a poblar de chicos, hemos proyectado un montón de chicos y algunos lo hemos podido vender, como Pérez Serra. ¿Sí? Las divisiones juveniles se han proyectado, han terminado segundas en la tabla general y han subido por mérito deportivo, ¿sí? a juveniles B. Entonces hay muchas cosas, se han hecho obras como nunca se hicieron en el club, y no obras de maquillaje como se hacían, obras profundas, al hueso, de reparación, de instalación, de un montón de cosas que ponen al club en alza.
Esos son los puntos fuertes. Después hay cosas para mejorar. Sí, tenemos que tener una mayor comunicación por ahí con el socio. Tenemos que por ahí acomodar, como te dije, papeles, balances, ¿sí? Cosas que no es que se deben de este gobierno, ¿eh? Porque acá no se presentan balances del 2013. Y yo asumí casi en el 19. Quiere decir que en el medio hubo 6 años que no se presentó nada. Entonces esas cosas sí hay que acomodarlas, ¿sí? Y hay un montón de fallitas que hoy me las quieren adosar a esta gestión, que fueron generadas por los que hoy están de la vereda de enfrente, ¿sí? No son errores netamente de esta comisión directiva presidida por Diego Elías. Son errores que me han inducido a cometerlos. Y que hoy, de esos errores donde me han empujado a cometerlos, se agarran de la misma cuestión. Es decir, tienen la caradurez de decir, porque vos no haces esto, pero yo no hice esto porque vos hacías tal cosa. ¿Me se entiende? ¿Cómo que, Diego? Por ejemplo, las reuniones de comisión directiva. Era imposible hacer una reunión de la comisión directiva con gente violenta. No quieren venir. Te mandan los WhatsApp, no, dejá, mejor lo hablamos por el WhatsApp o voy en la semana. Y la gente no quería venir. Convoqué una, dos, tres, vinieron. Después la cuarta, quinta, no querían venir. La gente no quería venir porque tiene miedo. Porque me coaccionaron para meter gente de la barra en ese momento adentro de la comisión directiva. Y hay gente que hay, porque hay que hablar las cosas con nombre y apellido. Hay gente que le tiene temor a Roberto Peña, hoy que está como vocal titular en la lista de enfrente. No querían participar. Se supone que había comunicación entre nosotros, si no el club sería un divague. No andaría prensa, ustedes vieron que prensa como levantó, no habría gente en la parte de fútbol profesional, las inferiores, no sé, saldrían huérfanas a la cancha. No, se trabajaba, pero no se podían celebrar reuniones de comisión directiva. Entonces, justamente, la gente que coaccionaba para que eso se generara es la que hoy me lo reclama. ¿Sí? Me hablan del bufé. Cuando el concesionario del bufé se tuvo que ir por las presiones justamente de esta persona. Yo di las cosas. Alejandro Pérez fue el Deportivo Español coaccionado, presionado. Entonces acá las cosas hay que hablarlas con nombre y apellido. Entonces, pero después me reclaman de que no hay bufé. Lógico, porque cuesta un montón conseguir un concesionario para el bufé. Pero cuando teníamos uno que cumplía, que daba un servicio al socio, lo volvían loco. A puntos ya insolayables. Entonces, no vengamos a hablar de lo que ellos mismos han participado. Y así te puedo seguir enumerando. Pero creo que a la gente hay que darle también contenido, porque yo no noto que hay contenido para el socio. ¿Sí? Escucho palabritas al aire, lindas, divino, sponsor, equipo, no sé, convenio, cosas en el aire, vamos a recuperar tierras. No le mientan al socio. Yo si hubo algo que me destacó, bien, mal, no sé, no tengo el manual de Durán Barba, pero yo le hablo en criollo a la gente. Yo al socio le hablo en criollo, para que lo entienda cualquiera. El que puede tener más cabeza, el que puede tener menos, el que puede entender más, no importa. Yo le hablo en criollo. Entonces, ¿de qué venimos a prometer tierras? ¿De qué venimos a hacer un banner que dice volvamos a la pile? ¿A qué pile? ¿Qué pile si las 5 piletas hay 4 que están tapadas? ¿De qué pileta me están hablando? Diferente que me entregan un contrato de un concesionario que me dice, si nosotros asumimos, tenemos un concesionario, como yo conseguí el de las canchas sintéticas, que va a ser una pileta. ¿De qué hablamos de recuperación de las tierras? Cuando está proyectado que la escuela de la policía pase a tener 10.000 cadetes, hoy tiene 7.000. ¿Por qué le mentimos a la gente? ¿Por qué jugamos con ese sentimiento? Le queremos tocar el corazoncito con cosas que no pasan. Y si la señorita Sol Méndez tiene la solución, ¿por qué no me la trajo antes? Para la recuperación de la tierra, íbamos juntos. No había problema. De hecho, le invito públicamente. Ella dice que te llamaba y no atendías el teléfono. Mentira, que muestren los registros de llamada. ¿Sabés? Eso es un vox populi. Hay como ciertos vox populis en el club, que yo no atiendo el teléfono, que no puede entrar, que hay gente con miedo que no puede entrar al club. Sin embargo, el señor Omar González vino un día, referente de la oposición, a pagar la cuota, un día de partido lleno de gente. Pagó, se cruzó conmigo, con gente, lo más bien, ¿eh? Es decir, basta de instaurar cosas. Porque esta campaña que se hizo, sucia, fea, agrietada, lo cual me sigue dando la razón cuando digo que el club no está preparado para hacer política, porque para hacer política hagamos política linda, política de calidad. Esta política berreta
de pagarle a Pablo Carroza para hacer un video de 17 minutos o de defenestrando al presidente y al tesorero, donde hacemos cartelitos para tirar basura sobre la comisión directiva, sobre mi persona, ya no, eso no corre. Hagamos cosas bien, hagamos intercambio de ideas, hagamos un debate, hagamos cosas, elevemos la vara. De hecho, el viernes que viene, y eso queda comprometido, Joan aceptó y espero que vos también aceptes. Sí, sí, obvio. Hacer un debate dentro del marco de respeto en esta hora, trataremos de buscar algunos puntos en común y que puedan hablar y cruzarse con algunas preguntas. Es que el respeto se ganó en el Deportivo Español, el respeto se había perdido, Marco. Se había perdido. Yo tuve una persona que vino y me dijo, yo no podía pasar por la glorieta, primero por el olor a porro, y después porque mi hija, que ya es una adolescente, se cansaron de gritarle groserías. Menos ir a la popular. Y menos el mangueo de plata. De eso pasaron un montón de cosas. Lo que pasa es que, lógico, fue algo que fue muy prolongado en el tiempo. Y hubo alguien que algún día puso los cojones para hablar en el idioma y cortó. Y no lo hice solamente yo, ¿eh? Me acompañó también el tesorero, Adrián López. Yo no te hablo las cosas claritas. Y pusimos la cara y firmamos denuncias y sacamos a la gente. Y hoy en Español se empezó a recuperar, no por la buena campaña que apareció gente, porque también hubo otras buenas campañas y la gente no venía. Y empezó a recuperarse la gente. Y la gente dice, yo estoy tranquilo, vengo a comer un asado y estoy tranquilo, recorro el club, estoy tranquilo. Se recuperó el respeto. Sin embargo, los que faltaban el respeto te dicen que están afuera del club porque uno los amenaza. Yo la verdad veo a todo el mundo tranquilo en la platea, vienen, están. Digo la platea porque son los puntos más, donde se concentra más gente, pero podemos hablar un partido de inferiores, podemos hablar cualquier tipo de actividad que se realiza en el club. Hoy hay una paz en el club. No la había. ¿Por qué no la había? Y no la había porque teníamos enquistado una barra brava con una agrupación dentro del club. Una agrupación que ya arrancó usurpando un nombre de un ídolo del club como Pedro Catalano. Ya arrancamos así, ya arrancó. Pues Pedro no dio el ok para eso. Que tenía sus carnés, esto y el otro. Una agrupación que tomó a la fuerza un espacio lindero al bufé y armó un quinchito donde le pidió plata a todo el mundo. De ese quinchito más caro del mundo. Y después no solamente eso, le vendían cerveza y comida al concesionario del bufé los días de partido. Entonces el concesionario del bufé se quedaba tocando la guitarra. Pero hoy hablamos de que, ¿por qué no hay bufé? ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Es decir, todos los puntos donde quieren atacar son los puntos donde tenían participación. Y así puedo seguir. ¿Entendés? No quiero cansar a la gente ni nada, pero yo voy a ir nombrando porque hice silencio. Nosotros como oficialismo podíamos salir a matar, a armar. No. Yo hice silencio. Porque me parece que lo que tiene que hacer la gente es sacar sus propias conclusiones. De ver cómo estaba el equipo de fútbol y cómo está ahora. De ver los jugadores que salieron, que había antes en inferior y los que salen ahora. De ver cómo estaba el estadio y cómo está ahora. De ver cómo estaba la concentración y cómo está ahora. De ver cómo estaba, de que por primera vez hay una cancha, va a haber dos canchas sintéticas, ¿sí? En el club. Y quieren ensuciar la cancha diciendo de que yo no respeto el comodato. No, si justamente los lugares donde se implantaron sendas canchas sintéticas, uno no se puede construir por orden del gobierno de la ciudad porque es justamente entre dos accesos de la platea, uno de la platea roja y amarilla para que ustedes la distingan, y la otra de la popular visitante. Entonces en ese famoso triángulo no se puede realizar ningún tipo de obra, ningún destacamento policial ni nada por estar entre dos accesos a un estadio. Y la otra es la cancha número 4, la cual nunca estuvo en litigio. Sin embargo, por plantarnos en la posición con la Corporación del Sur y el Ministerio de Seguridad, no hemos resignado ni la glorieta ni el bufé, que ya ustedes sabían, y no resiste un archivo porque lo hemos hablado en otra nota, me lo habían pedido. Y hoy estaría firmado por ahí si yo entregaba eso. Entonces, yo le invito a si somos gobierno, a la señorita Sol Méndez, que se acerque, que si ella tiene las soluciones para poder destrabar de manera positiva el comodato, me parece bárbaro. Vamos juntos. Lo que no quiero es que parece que tengo la solución si yo soy gobierno.
Y si yo no soy gobierno, no hay solución. Ojo, ¿eh? Eso se llama tráfico de influencias. Ya volvemos con Diego Elías, que vino con los tapones de punta. No dejes de probar el jamón crudo de Los Calvos, el 42. Con frigorífico Los Calvos, uno se tienta. La Secretaría General de Emigración de la Junta de Galicia, a través de la Delegación en Buenos Aires, abre sus puertas para cubrir todas las necesidades de la comunidad gallega. Bartolomé Mitre, 2550, 4952-9400, www.galiciaaberta.com. Segusur Matafuegos, ventas y recargas, 4912-4196, www.segusur.com.ar. Cervecería López, desde 1943, tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos. Avenida Álvarez Tomás, 2136, Villa Ortúzar. Grupo 55 de Manuel Gijón, empresa de servicios para la construcción y logística. Arana 1020, Luis Guillón. Santagal, artículos sanitarios, distribuidor oficial de FB, Avenida Independencia 2218, Capital, 4942-9869. Adinnov, cartelería digital, innovación tecnológica al servicio de la publicidad y la comunicación, www.adinnov.com.ar. Besteiro Abogados, jubilaciones laborales, sucesiones en España, 4342-5017, www.besteiroabogados.com.ar. Librería Papelería Artística Tesis, autoservicio asistido integral, Scalabrini Ortiz 1828, Capital Federal, 4831-9323. Tesis, socios de italiano, 30% de recargo. Para darte la tranquilidad cuando la necesitas, Marcelo De Stefano, productor de seguros, 155-475-6605. Centro Galicia de Buenos Aires, actividades culturales, sociales y deportivas, Bartolomé Mitre, 2552 Capital, Campo Deportivo en Olivos, Avenida del Libertador, 2025, 4799-7750. Tienda de café, deliciosa pastelería y el mejor café molido a la vista. Avenida del Libertador, esquina Juramento, Belgrano. Delivery 4783-0840. Casa Sánchez, grabados láser, sellos de goma. Lima 461, Capital Federal. 4383-2246. La Cátedra Restaurante, cocina variada, desayunos empresariales, Cerviño 4699, Palermo. Máquinas y molinos para café expreso Rilo. Si el café tiene cuerpo, somos el alma. www.rilo.com.ar. Seguinos en Instagram. Imágenes, posteos, historias dedicadas al Deportivo Español y España en arroba Radio Furia OK. Laboratorio Industrial Kimway, creando soluciones industriales con productos químicos de calidad. 209-41549. Búscanos en Instagram, arroba kimway.ok. Cervecería Beer Coin, Emilio Castro 7101, Barrio Naón. Restaurante Parrilla Boedo Antiguo, José Mármol 1692, Capital Federal. Amador de vinos, distinguí tu fiesta con vinos exclusivos. 155024-3391. En Instagram, arroba Amador de Vinos. Pescadería Mallorca, al servicio gastronómico, 4308-5300. Muebles y Electro La Juana, envíos a todo el país. Búscanos en lajuanamuebles.com.ar. Accesorios para el automotor Fernández e Hijos, Allende 3429, Devoto.
Pizubi, pizzas y pastas, servicio de catering, 1527277183. Corchio Restaurant, la esquina de Recoleta pensada para el ocio gastronómico en Avenida Las Heras y Junín. Confitería Zurich, Echeverría esquina Cuba en Belgrano. Los sabores de la cocina española están en el Cangas del Narcea. Restaurante Pax Apoga, Beruti 4643, Palermo. Confitería Santa Marta, Belgrano 3441, San Martín. Radiadores de fundición Pessoa, calefacción central, 1557009454. Restaurante Lalín, totalmente renovado, con sabor a Galicia. Moreno 1949 Capital. Reservas 2070-4702. Tu fiesta soñada, vivila en Victoria Palace. Salones de estilo. Avenida Juan Bautista Alberdi, 2664, Capital Federal. www.victoriapalace.com.ar. Seguimos en Furia Española, llegó Verónica Hermida, es un lío aquí el centro con los festejos de Argentina en el obelisco, la lluvia se ha hecho bastante complicado, pero ha acompañado como siempre Verónica Hermida, gracias Verónica por venir. No, por favor. Bueno, de paso preguntarte, ¿no? Sé que has estado trabajando incansablemente también en la comisión electoral, ¿qué nos puedes decir de cara a las elecciones, ¿no? Primero, ¿cómo fue, si fue llevadero, si fue engorroso la relación con la oposición para llegar a un acuerdo, más allá de que la IGJ dijo hay votaciones sí o sí antes de fin de año? No, la verdad que bien, muy predispuesto Gastón Juan, que es el que va por ellos a la IGJ. Siempre tratamos de hablar antes las cosas, de llegar a un arreglo como para ir con una sola... con una sola cosa como para plantear en el IGJ. ¿Por qué, Verónica, acompañás a Diego Elías y a este grupo que se ha formado o que quiere una continuidad por el oficialismo? Porque uno ve el trabajo que hace Diego en el día a día en el club y la verdad que no es fácil. Está bastante solo tratando de conseguir, de pagar. Lo bueno es para él y lo malo también es para él siempre. Y siempre en forma personal, nunca es contra el presidente del club, es contra Diego Elías. ¿Te molesta cuando hablan de que no hay institucionalidad en el club, que no hay representatividad, institucionalidad, que no hay nada organizado? Yo creo que institucionalidad no había antes, ahora hay. Institucionalidad es tener organizadas las subcomisiones, institucionalidad... es tener relación con la colectividad como la tenemos. Institucionalidad es tener, es recibir a las delegaciones visitantes de buena manera. Institucionalidad es un montón de cosas. Lo que no es institucional, por ahí, los atropellos que teníamos en otros momentos. Repito, que te copen 8 palcos y que los cobre una agrupación y que vos no veas un centavo. Eso no es institucional. Que termina un torneo y se vacía la utilería de punta a punta. Y después de Diego Elías tiene que ir a Mitre, a San Martín, a comprar ropa de vuelta porque se terminaron los montos del contrato y se vació la utilería. Eso es falta de institucionalidad. Acá creemos nada más que la institucionalidad pasa por el balance o por la reunión, que hay que hacerla, ¿eh? Olvídate. Pero ya que expliqué por qué no se hizo. Pero hay otros puntos más que generan una falta de institucionalidad. Gente agredida en la voz del estadio, ¿sí? ¿Por qué no tenemos más voz del estadio? Y está, gracias a Dios, vos pudiste acercar a Diego, hoy a Dieguito Mendoza como voz del estadio. ¿Y dónde está Vidal Rebón? ¿Qué agresión sufrió el señor Vidal Rebón? ¿Por parte de quién? ¿Del señor Peña? ¿Y qué agresión sufrió el señor Carlos Andújar, un gran colaborador del club? Yo doy los nombres. Porque si hablo en el aire, no, yo veo los nombres. ¿Pero vos crees que Peña va a manejar el club en caso que ganen la oposición? No tengo duda.
y me da lástima, porque no creo que Sol Méndez ni Joan Negreira sean malas personas, ni sea gente que no sea del Deportivo Español, los conozco a los dos de chiquito. Con Sol Méndez, en la época que el club estaba cerrado, armábamos las fiestas en el Club Liniers o en Valle Miñor. Poníamos las guirnaldas, año, te estoy hablando 2003, 2004, 2005, inflábamos los globitos, hacíamos pavadas para dar una mano en la organización de las fiestas. Imagínate cuánto hace la conozco. A Joan lo mismo. Pero me parece que hay una retroalimentación entre algunos miembros de la oposición que necesitan de un brazo armado. Y ese brazo armado necesita de otro tipo de gente. Entonces se retroalimentan para ir contra una comisión. Y es siempre repetitivo. Es falta de reunión de comisión directiva, falta de asamblea, SOE, el campeonato clandestino. Y así. Y es siempre repetir lo mismo. Es siempre repetir lo mismo. Pero SOE fue un contrato de sponsorización. Y que hoy me digan que el IGJ dijo que era un gerenciamiento cubierto, cuando quien les habla fue con Caruso Lombardi a Villa María a declarar ante la Fiscal Company, que es la que lleva la investigación total de SOE, y deslindó a Español de responsabilidad, me parece que, si es así, no me consta que lo haya dicho el IGJ, pero si es así, es una total irresponsabilidad, porque quien manda y quien decide la responsabilidad del Deportivo Español ante SOE o de SOE ante el Deportivo Español es quien está llevando la causa desde el minuto uno, y no solamente Español con SOE, sino SOE con todos. Volviendo al tema de inferiores y de las promesas, puntualmente, haciendo un balance, preguntarte por el caso de Thiago Nuss. ¿Fue vendido bien Thiago Nuss? Massa, ¿por qué se te fue Massa? Bueno, el caso y Pérez Serra, ¿por qué se te fue Pérez Serra? Bueno. Jugadores que potencialmente salieron de abajo y quizás, sobre todo, Pérez Serra y Massa. Bueno, aprovecho. Porque vos dijiste lo de Pérez Serra, pero Pérez Serra no fue vendido totalmente. No, aparte, no. Aparte, vos dijiste hace un rato que fue vendido. Bueno, sí, a ver, el caso de Pérez Serra. Yo sé que la necesidad a veces tiene que la elegir. No. Quedaba libre Pérez Serra, como que. Pérez Serra quedaba libre. Y no es que nos acordamos dos días antes de que firmara el contrato. Y no fue vendido, o fue vendido. No, ahora te explico caso por caso. Y de paso también aclaro algo más también, otra falacia que andan diciendo. El caso de Pérez Serra, de común acuerdo, dijo que, bueno, no iba a renovar el contrato, ya lo había dicho un tiempo bastante prudencial antes, ¿sí? Que iba a dejar que venciera su contrato, pero que, dado la formación y al cariño que le tenía al club, le iba a ceder de sus derechos económicos el 40%, para que Español usara, ¿sí? Y consiguiera alguna empresa, inversor o lo que fuera, para hacerse de caja. Así fue que el señor Pérez Serra firmó ante una empresa y un empresario, sí, cedió su 40%, se lo dejó al club. Si no, Pérez Serra quedaba libre. ¿Y el club vendió ese 40%? El club vendió la totalidad del 40%. ¿En después lo que puede. ¿Se puede saber? Sí, en $24,000. $24,000. Y después, sí, un dólar a, en ese momento, a 197, también, aclaro. Y en el caso de Massa, fue post salida de SOE. Post salida de SOE, exactamente. Si no, no era la idea de venderlo. Y en el caso de Massa no quiso firmar, al igual que, por ejemplo, Pérez Serra, pero tampoco se dio nada. Bueno, hasta último momento, en ese momento de Massa sí estaba SOE, le hemos ofrecido un dinero, en ese momento eran creo $2,500 que le hemos ofrecido contra la firma, no quiso aceptar y quedó libre. El caso de Nuss, Argentino Junior tiene el 70%, Español tiene el 30%. ¿Nunca hubo plata por Nuss? No, nunca hubo plata. ¿Qué pasó con Mateus Uribe? Con Mateus Uribe fue un jugador que, bueno, ya sabemos toda la historia, del año 2010-2011, que se vendió primero, se cobraron derechos de solidaridad en el año 2018 por su venta de Atlético Nacional América de México, y luego se cobraron derechos de solidaridad solamente dos cuotas de las cuatro que correspondían por su traspaso de América de México a Porto. ¿Sí? O sea, que se cobraron dos cuotas. Se cobraron dos cuotas, exactamente. Faltan dos de más. De hecho, faltan dos más, de la cual una prácticamente, porque no son en montos iguales, ¿sí? Sino que es no tienen las mismas cantidades, una prácticamente es para los honorarios del abogado. Y esto se ha hecho todo a través de AFA, ¿eh?
Esto se ha dicho, ¿por qué? Porque Español justamente no tiene cuenta. Y se ha cobrado a través de AFA a dólar oficial también. Cuando se habla de eso, ¿sí? De lo que ha cobrado Español por las dos cuotas de Mateo Uribe, han sido a dólar oficial del momento que viene la transferencia de Portugal, ¿sí? Con valor Banco Nación. Antes de irnos a la próxima tanda, vamos y venimos, tenemos mucho para preguntarte, Diego. Cuando te hablan de que Español tiene peso en AFA... Déjame lo último. ¿Sí? Cuando hablaron la otra vez de fuga, que lo vi en uno de los puntos que de la oposición, hablaron de Cristian Amarilla. Esta gestión no vendió a Cristian Amarilla, la vendió Daniel Calzón. ¿Sí? Así que, de los cuales, ya que estamos al caso, cuando yo lo acompañé como secretario al señor Daniel Calzón a cobrar $100,000, el señor Daniel Calzón cumplió a la gente que le había ayudado, ¿sí? Al señor Genaro Capello, al señor Corbalán, al señor Landeira, al señor Eloy Alvaredo, le devolvió lo que ellos le habían prestado para que pudiera seguir adelante Daniel con muchas vicisitudes, y en el medio unos $5,000. ¿Hace falta que diga dónde, al bolsillo de quién fueron? Porque ya que me hablan de eso, yo les hablo. Yo no tengo nada que ver con Amarilla. Firmé como secretario. Amarilla se vendió después de perder con Riestra, para ubicarlo en tiempo y espacio. El presidente era Daniel Calzón. Antes de la tanda te preguntaba por AFA, porque decías que el cheque está embargado hace mucho tiempo. Sí. No hay, aparentemente, no sé, no le cuesta a Español hacerse fuerte en AFA. Sabemos que la figura de Gaby Fernández contrarresta un poco la llegada de Caruso, ahí se generó también un... Gabriel Fernández nunca tuve ningún tipo de problema. La problemática de Gabriel Fernández para con Diego Elías fue la contratación de Ricardo Caruso Lombardi y todo su equipo en el mes de junio del 2021. Ningún tipo de problema, lo aclaro. No es que había diferencias irreconciliables, no. De hecho, yo hace un año me junté en almacén de pizzas de Pedro Goyeni y Biel con Gaby Fernández. ¿Sí? Y le pregunté por qué, a ver, si era tan fuerte, porque, a ver, me parece que tener una figura de la talla de Caruso Lombardi en el Deportivo Español, que encima no es nada más es el trabajo ultra profesional, es un momento que hacían Juan Chumba con Carlitos Orsi, hoy lo hace Juan Chumba solo, y la cantidad de puntos cosechados, y que hoy ya nos olvidamos de mirar la tabla de abajo, y que proyectamos jugadores, y si vos me decís que bueno, ni siquiera rindió en lo deportivo, pero encima que rinde en lo deportivo, la problemática viene por ahí. Entonces me parece de una bajeza total, entre otras cosas, que el señor Gabriel Fernández esté llamando a gente que está en la lista una vez presentada en la IGJ, diciéndole, te vas a meter en problemas, te vamos a denunciar, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, al igual que lo hace el señor Omar González. Llamando, pues veo los mensajes de texto, ni siquiera son vivos, hagan un llamado telefónico que no quede grabado, lo dejan escrito. Repito, no tengo ningún tipo de problema con el señor Gabriel Fernández. Pero yo, lucho por el Deportivo Español. Y yo prefiero ser profeta en mi tierra. Y mi tierra no está en la calle Viamonte. Mi tierra está en Santiago de Compostela y Asturias. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Seguimos aquí en Furia Española con Diego Elías y Verónica Hermida. Verónica Hermida también está en el día a día, permanentemente en el Deportivo Español. Verónica, preguntarte, sé que estás también muy vinculada al fútbol amateur, ¿no? ¿Has terminado conforme con lo,
que pasó en este año, con el título de la Sexta, con la proyección de algunos juveniles, en caso de que sean gobierno, ¿qué van a cambiar? ¿En qué piensan? No, la verdad que sí, fue un logro deportivo de los chicos que hayan, porque subieron, nosotros hace muchos años que participábamos en la B, pero por invitación. Después se descendió y este año lograron los chicos deportivamente ascenderlo. Ahora hay que decirle a la gente, ¿no?, que Español va a jugar el próximo campeonato en Juveniles B. En Juveniles B. Por salir segundo en la tabla general. Por salir segundos en la tabla general, por lo que lograron deportivamente los chicos, se juega en Juveniles B. Pero ¿se autofinancia Español con las inferiores, con las infantiles? Y la verdad que este año podemos decir que terminamos totalmente al día con los sueldos, se compraron materiales, sobre todo infantiles se volvió a rearmar en el 2020, crearon la comisión de deporte también, Roberto Peña a la cabeza, Matías López como coordinador. Y Juan Doda, los tres. Y Juan Ignacio Doda. 2020 fue pandemia, no se jugó, 2021 arrancaron, en julio del 2021, de un día para el otro, dijeron, nos vamos. Se fueron y se empezó a ramar. El año pasado lo terminamos más o menos como pudimos, porque lo agarramos a mitad de año, sin técnico, sin nada, en una semana tuvimos que rearmarlo, y este año la verdad que fue bueno. Se armó, se consiguió la gente, coordinadores, se terminó al día, todos los sueldos pagos, y eso se financió. ¿Querés que te cuente algo, Marco? Solo. El departamento deportivo, cuando empezamos a ver con el tesorero los números que rendía. El departamento deportivo, explicarle a la gente porque quizás no, claro, sabe qué es. Que lo había armado justamente y lo implementó a presión justamente la agrupación 55. Para que vos te des una idea, en 3 meses rindieron 70.000 pesos a las cajas del club por futsal femenino, futsal masculino, infantiles, todo. Y baby fútbol. Cuando con el tesorero empezamos a hacer números y ya empezamos a presionar y un poco ahogamos y generamos la salida, ¿sabes cuánto rindieron después en un mes? ¿Cuánto eran los números reales? Tenemos un número. 70.000 te dije que fueron en 3 meses. 65. Había, hablando mal y pronto, un choreo impresionante. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, por todos lados tuvimos que ir subsanando problemas que me generaron con las presiones. ¿Sí? ¿Y vos qué decís que eso puede volver en caso de que ustedes pierdan? Que me estás poniendo de un lado y del otro. Y un integrante ya está en la lista, que es Matías López. Él era el coordinador. ¿Era el coordinador? Cuando se fueron de un día para el otro, Matías López está en la lista. El coordinador de las infantiles. Con Juan Doda y Javier Brienza. Javier Brienza no puede decir nada, ha hecho un trabajo magnífico, todo, y es alguien, bueno, fuera, ¿no? Es un profesional. De hecho, Javier Brienza no se fue, él dijo que iba a terminar el año. Y no se fue y se quedó hasta diciembre. Uh-huh. Diego, ¿Español depende sí o sí de un socio económico para poder sostener todo y armar un equipo competitivo de cara al 2023? Sí, no hay que mentirle al socio, lo necesita. Porque los derechos de televisación que te correspondan, vamos a poner que, porque mientras el cheque está embargado, en realidad quien decide que esté embargado es el presidente. ¿Por qué? Porque cuando sale un dictamen de un juicio, te dice el juzgado, tenés que pagar así, así, así. Y la única manera que vos puedas cumplimentar es que te lo saquen directamente de un derecho adquirido, como son los derechos de televisión. Porque si vos después te atrasás, se cae el convenio y hay problemas. Entonces vos ya sabés. Nosotros hemos pagado. Cuando yo arranqué en el 2018, me comí juicio de Sergio Joel, Brizuela, Lucas Mareque, Ospedic, Utedic, y después vino Emaldone, Cristian Castillo. ¿Estamos? Y ahora Alfredo Iturria. Que después, o casualidad, lo veo en una foto todos juntos. Digo, es la foto de los 6 millones esa. Porque entre Maldone y... ¿Foto con quién? Foto en las comidas de la oposición. Pero no me voy a meter. Ya está, ya lo vamos pagando. Pero nadie me preguntó cómo hiciste con el cheque embargado para ir solventando diferentes cosas. Y el último juicio que estamos pagando en la actualidad es Paul Lazo, preparador físico de piso. Así que tampoco me corresponde a mí. Si en este gobierno
hipotecó o dejó ahí encofrado el cheque de AFA para pagar deudas viejas que ninguna la generó yo, porque el señor Iturria trabajó del año 2006 al 2020. Y es decir, del 2006 al 2020 solamente 2 años en mi gestión. En el resto estuvo en otras gestiones. Cuando te hablaba, Ariel, del sustento económico, ¿están trabajando con algún grupo? Sí, estamos buscando las mejores alternativas. No queremos caer... Pero siempre ligado a Caruso. Sí, no. A Caruso o a cualquiera. Es decir, que él acerca. Que nosotros acercamos. Mm. ¿Sí? Porque hoy parece que están mal los grupos económicos. ¿Y con qué se quiere sostener el fútbol, señores? ¿Con carrera de embolsado y una kermés? ¿Tiro al blanco? ¿Qué quieren hacer? Porque yo a veces lo que noto es que me quieren plantear un club como Luna de Avellaneda. Y hoy los números que se manejan en la C no son los números de una sociedad de fomento. Porque el dinero se desvalorizó y cualquier jugador hoy en la C tiene un mínimo, ya va a tener un mínimo a partir de enero, si no cambia, y si así lo decía gremiado, de 75 mil pesos. Quiere decir que si vos le pagas un poquito más del mínimo, cualquier jugador va a cobrar 100 mil. Entonces, ¿de qué me están hablando? La generación de recursos se trae trayendo inversores, buscando, pero no solamente caer de desesperado, no. Analizarlo mejor y cuando tengamos lo mejor, muy bien, presentarlo al socio y elegimos. Pero sí necesita Español ese respaldo. ¿Para qué? Para seguir teniendo a un plantel tranquilo. Soy explotó en el mes de febrero y todo en el Vox Populi, deportivo, periodismo, todos decían, ya está, Español se cae. No se cayó en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, todo. El lunes los jugadores terminan de cobrar un saldito que les quedó de octubre y a partir del 16 de diciembre, ¿sí? Comienzan a cobrar noviembre. ¿Y cuándo son las elecciones? El 17. ¿Y vos te crees que yo, como ya me voy, o no me voy, o puedo ganar o puedo perder, yo voy a dejar las cosas tiradas? Yo sigo, porque es lo que corresponde. Yo no me lavo las manos. El plantel tiene que cobrar. Y por eso el plantel trabaja, y por eso no ha habido problemas. Y por eso hemos estado 7 años de corrido inhibidos, y hace 3 que no estamos en el mercado de pase inhibidos. ¿Sí? Y nadie me pregunta eso. Y nadie me pregunta cómo hiciste en 2 años para mantener con la pandemia, con 0 ingreso de publicidad, 0 cartelería, con una cuota prácticamente ínfima que la pagó alguno el que podía porque estaba la situación económica, cómo se mantuvo el club en pie. Es fácil después ahora acercarse al Deportivo Español. Ahora está lindo el Deportivo Español para acercarse. Pero nadie me vino a traer un poquito, a tirarme un centro, como se dice en la jerga futbolística, a decir... Che, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Qué podés hacer? A nadie le importó. Ya volvemos con el tramo final de nuestra audición. Ospaña, excelencia médica y respaldo internacional. Servicios de medicina privada en todo el país. Consultorios propios. Ospaña, la empresa social de salud de la colectividad española en la Argentina. Venezuela 1146, Capital. 4382-0400. Borrajo Propiedades. Compraventa, alquileres, tasaciones sin cargo. Ramón Falcón 6691, casi esquina Lisandro de la Torre, en Liniers. 4644-3333. Frigorífico El Bierzo. Desde 1957, la familia del sabor. Búscanos en Instagram, @fiambres.elbierzo. Café Fundador, fundador de grandes momentos. Tenemos un café justo para vos y una propuesta novedosa para la gastronomía. Entérate en fundador.com.ar. Pizzería Solera, hechas con la mejor mozzarella. Pizza al corte, en Villa del Parque, Cuenca 2756 y en el microcentro Sarmiento, esquina Maipú. Lácteos Vidal, mejor no hay, porque las mejores pizzas se hacen con la mejor mozzarella. www.lacteosvidal.com.ar. Remises Turismo Florida, una empresa para empresas. 4760-8282. J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año. Murguiondo 4000, Lugano. Escribanía 4902-9646.
se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. Puedes formar parte de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales y obtener beneficios y oportunidades. www.ajap.org.ar. Pizzería Génova, frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera. Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. Fábrica de embutidos Milu. Calidad en su mesa. Ricos, sanos y de puro cerdo. Entre Ríos 2215, Quilmes. 4250-3803. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Alberto Villares y Asociados, especialistas en Derecho Procesal, Daños y Perjuicios. 156-193-4880. RP, dieta integral específica, de Laboratorios Jambier. Alimento completo medicado para perros adultos de todas las razas y todos los tamaños. Desarrollado junto a especialistas en nutrición y salud veterinaria para prevenir y tratar con una misma receta nutricional las tres patologías caninas más frecuentes. RP, es un producto de Laboratorios Jambier, innovando en salud veterinaria. Instante, la encontrás en nuestro Twitter, @radiofuria. El ABC de Corcubión de Buenos Aires dedica sus actividades a la conservación y promoción de la cultura y tradiciones gallegas. Cruz 1871, Vicente López. Del Toro, las mejores hamburguesas de Buenos Aires. Bernardo de Irigoyen 366 y Esmeralda, esquina Paraguay. Revascularizar, tecnología hospitalaria y seguridad industrial. www.revascularizar.com.ar. Bronco Sociedad Anónima, de familia Campomar. Ventas al por mayor de repuestos para el automotor. 4758-4169. Estudio Jurídico del Dr. Pablo Rafael Hermoso. Tu consulta no molesta. 154-446-1815. Centro Riojano Español de Buenos Aires. Avenida Belgrano 952, Capital. Garayes Hermida, de Leirado Hermanos. Rivadavia 1337 y Cabello 3955, Capital Federal. Bar El Colonial, Avenida Belgrano 599, Cava. Sweet Dreams Maxi Kioscos, Crobara 624 y sucursales en Villa Madero. Restaurante Casa de Galicia, platos típicos españoles. San José 224, segundo piso, 4381-5215. Distribuidora Campomar, encendido, inyección y electricidad. Guarnes 1255, Capital. Candy Planet, tienda de dulces y regalos. Avenida La Plata 53, Caballito. Panadería y confitería La Exquisité. Caracas 2270, La Paternal. Se adhiere a esta audición Magalí, Gael y Luis Alonso. Pizzería El Ombú, sabores con herencia. Avenida Gaona 2904, esquina Donato Álvarez. Y en Jonte esquina Nazca, Capital. En Lugano, restaurante, parrilla y confitería Paso a Paso. Guaminí 4890 y Delepiane Sur 6464. Estética vehicular, Garage Detail. Leopardi 376, Capital. New Kitchen, amantes de la gastronomía. Roca 3594, Vicente López. Ahora presenta Panadería Vidal. Catering, servicio de lunch. Avenida Castañares 4886, Capital. Teléfonos 4602-7901, 4602-8734. Si hablamos de la cantera españolista, hay que decir que la sexta división disputó entre semana el último amistoso del año ante Ferro. Ganaron los verdolagas 5-3.
Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de Pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com. Almacén de Pizzas. Buena pizza siempre. Compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en café y té 3. Atención esmerada a la gastronomía. 50 años de calidad compartidos con vos. Teléfono 4-712-4000. www.café3asturiana.com.ar. Digo, en la lista del oficialismo no aparece la familia Gijón. Perdón, o alguno de los integrantes, como Manuel o Juan Manuel, que fueron gente que estuvo cercana a tuyo. Sí, sí. En este último periodo, en la parte financiera, estuvieron ayudando mucho al club desde ese sector. Sí, sí, no están, pero bueno, van a estar acompañando. Es solamente un tema de tiempos, de por ahí con las funciones que ellos tienen, que son un montón, pero van a estar acompañando la gestión, como han estado acompañando, y en realidad acompañan al Deportivo Español, ¿sí? Ellos estén quien esté, siempre van a estar acompañando, esa familia que ha estado siempre. Y esta no va a ser la excepción, pero no porque sea yo presidente, sino porque ellos siempre apoyan lo que es para el Deportivo Español y han visto desde adentro todo el esfuerzo que se ha hecho y cómo se trabaja, y bueno, eso también los hace que estén junto a nosotros. Digo, cuando te tildan de personalista, ¿no? Porque escuchás la voz de la oposición y hablan de equipo, machacando que del otro lado hay un personalismo absoluto, hablan, sí, de que estás... que todo lo decís vos solo, que no tenés equipo. ¿Qué le decís a eso? No. Acá a veces algunas decisiones inmediatas del día a día las tiene que tomar el presidente. Pero las demás cosas se consultan. Prensa se maneja por su lado, es decir, me consultan algo, pero deciden, fútbol amateur lo mismo, o hablo con ella, o con Pedro Catalano. El fútbol profesional, hablo con Ricardo, con el técnico. No es que yo voy tomando decisiones. Después a veces sí te puede faltar gente del día a día por una cuestión nada más de la vorágine, pero no hay personalismo de nada, ¿no? Eso es otra más que se quiere instaurar. Pero bueno, también me han querido instaurar de que tomé decisión de firmar con NR como indumentaria del Deportivo Español. Después quisieron decir que el NR era una licencia trucha, pero está a punto de firmar con Defensores Belgrano. NR, la nueva indumentaria. La nueva indumentaria que reemplaza a Mitre, ¿no? Después de 9 años. Entonces, estirar bolazos a ver si prende alguno. Y entonces, ¿qué? Ahora viste Defensor de Belgrano de manera... porque es una marca trucha, pues es una licencia trucha. Basta de inventarle al socio. Que hay cosas, repito, que hay cosas para mejorar. Sí, hay cosas para mejorar. Que este proyecto ha transitado un sinfín de cuestiones, buenas, malas, regulares, todo, pero que lo sacó al club a flote. Siempre hay que ubicarse a mitad del 2018 de cómo estaba la institución y cómo está hoy. Repito, ¿hay cosas para mejorar? Sí, pero también se han hecho un montón de cosas valorables, buenas y de mucha organización. Diego, Verónica, gracias por venir. El tiempo es efímero, pasó volando. De todas formas, el viernes el compromiso es tenerte aquí. Y correcto, también a Joan Negreira en el debate final antes de las elecciones. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nos veremos el viernes próximo. Y que sea... pido nada más que sea que esta semana previa se maneje el respeto. Ya no da. La parte social del club no da para peleas, ni faltas de respeto, ni golpes bajos. Ya hubo bastantes. Me parece que un poquito por respeto a los socios y todo, tenemos que enviar un mensaje de un poco de pacificación. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Nos vamos, ¿eh? El viernes aquí estamos seguramente con lo previo a las elecciones. Después cada uno sacará sus conclusiones y en el debate intentaremos seguramente disuadir las últimas dudas que tendrán los socios del Deportivo Español. ¡Chau! Me gusta la gente que cuando saluda.